try this again. So, in the gospel, we're seeing that the first thing our Lord does after he resurrects is to say Mass. He explains the scriptures in the liturgy of the word and then breaks the bread in the liturgy of the Eucharist. The phrase breaking of the bread meaning the Eucharist in the New Testament. It's not talking about a meal, it's talking about the holy sacrifice which was instituted at the Last Supper. We want to avoid the error of the Protestants of looking at only the scriptures for God's revelation and his teaching. But we don't want to thereby ignore the scriptures because we encounter the risen Christ in them as well. This whole season I'm speaking about encountering the risen Christ in various ways. The Eucharist remains the most important, but we also encounter him in the scriptures. The error we want to avoid, of course, again, is known as sola scriptura of the Protestants, because they think that you have to find him in the Bible. And the fact is that that rule itself is not in the Bible. Therefore, it's self-contradictory. It doesn't work. But we don't want to simply, therefore, ignore the scriptures because it's our book. The Bible is a Catholic book, and we should therefore read it. The thing is, though, it's got to be read in the church. So yes, read the Bible for yourselves. But if you find something in the Bible, or you think you find something that's contrary to the church's teaching, then you're not reading it correctly. Go back and find out why your interpretation is not correct. But if it's contrary to the Catholic Church's teaching, then you are not reading it correctly. You are missing something. But by all means, read the scriptures, especially the Holy Gospels. Unas de las primeras cosas que nuestro bendito Señor hizo después de la resurrección fue celebrar la Santa Misa. Vemos en el relato de este Evangelio las dos partes de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, porque necesitamos recordar que la frase partir el pan fue utilizada entre los primeros cristianos para referirse a la Sagrada Eucaristía. Y esta lectura es muy rica y quiero concentrarme en un aspecto. Los corazones de los discípulos estaban encendidos mientras les explicaba las escrituras, pero no lo reconocieron hasta que partió el pan. La Eucaristía es mucho más importante que cualquier forma de encontrar a Cristo. Y nos recuerda las palabras del Señor más temprano en el Evangelio según San Juan, que dice: examinan las escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pero como católicos no queremos caer en ninguno de los extremos de no reconocer la importancia de las sagradas escrituras ni de valorarlas más que la experiencia que tenemos de Cristo en sus sacramentos. Pues necesitamos evitar el extremo de los protestantes. Encontramos el error conocido como sola scriptura, es decir, solas las escrituras, en que ellos dicen que si no está la Biblia, no creemos. El hecho es que la Biblia como un libro completo no se imprimió en absoluto hasta 1500 años después de Cristo. Pues no es posible que la única manera de seguir a Cristo está en la Biblia. Y no es posible que la Biblia sea la única regla de la fe, porque si eso fuera cierto, debe por definición aparecer en la Biblia. Pero la Biblia en ninguna parte dice que solamente deben leer la Biblia para seguir a Cristo. Pues no es posible que es una regla de fe. En el otro extremo, no sería cristiano de nuestra parte el dejar que nuestras Biblias se empolven. Necesitamos leer nuestras Biblias, porque otra vez es nuestro libro. La Iglesia dice en el documento Dei Verbum: la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo,
tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando en ellos y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Para resumir esta idea, San Jerónimo dijo que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Como católicos necesitamos entender que las enseñanzas moral y ritos sagrados de la Iglesia Católica están íntimamente unidos con las Sagradas Escrituras. Basta que leer los padres de la Iglesia, los documentos del Magisterio de la Iglesia, para ver que son llenos de referencias a las Sagradas Escrituras. En nuestros ritos sagrados hay muchas escrituras. Por ejemplo, los himnos que normalmente hacemos en varias partes de la misa no son la tradición, y necesitamos dejar esta manera de celebrar. ¿Por qué? Que es mejor es utilizar los salmos de la Biblia en lugar de esos himnos. La señal de la cruz, el saludo del Padre, viene de las Sagradas Escrituras. La gloria contiene frases de las Sagradas Escrituras. Hay tres lecturas, un salmo, etc., en la liturgia de la palabra. En la plegaria eucarística hay muchas referencias a las Sagradas Escrituras. El Padre Nuestro viene del Evangelio, el Agnus Dei, ese es el Cordero de Dios, son palabras de la Biblia. La oración oficial de la Iglesia fuera de la misa es el oficio divino, la liturgia de las horas, que contiene los salmos que rezamos diariamente en todo el día. Y en nuestras plegarias devocionales también hay muchas referencias a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la oración al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y en los corazones de tus fieles, esas son referencias de los salmos. El Ángelus que rezamos afuera de la temporada de Pascua viene de los evangelios. El hecho es que no es que los católicos son conscientes o no saben las Sagradas Escrituras, ni no sabemos cómo debemos, pero sabemos, pero no somos conscientes de cuántas escrituras y referencias a la Biblia que tenemos. Yo tengo para terminar algunos consejos practicados. Empezando con la recuerda que la Biblia es un libro, bueno, es muchos libros, católico, es nuestro libro. ¿Okay? La interpretación de este libro es necesario para entender. No, ningún de nosotros puede leer la Biblia sin aprender cómo leer la Biblia, sin la interpretación. Los Hechos de los Apóstoles es el relato de el hombre que está leyendo Isaías, y el apóstol le preguntó, ¿entiendes qué lees? Y él contestó, yo no puedo entender si nadie me explica. Este es como necesitamos acercarnos a las Sagradas Escrituras. No podemos entender sin interpretación y aprender cómo. San Pedro en su epístola dice también que no es posible que en ninguna parte de las Sagradas Escrituras son de una interpretación privada. Tenemos una regla muy simple de leer la Biblia. Sí, necesitamos leer. Pero si leen la Biblia y piensen que leen algo en la Biblia que es contrario de las enseñanzas de la Iglesia, no entienden que leen. Porque no es posible existir una contradicción entre la Biblia y la Iglesia Católica. La Biblia es difícil de entender y necesitamos entender cómo. Ahora, 2000 años después de Cristo, estamos en humildad
aprender cómo los primeros cristianos y la iglesia primitiva entendieron la Biblia y no como hombres 1500 años después interpretaron en una manera falsa. La otra cosa, otra vez, la regla es si están leyendo y interpretan de una manera diferente que enseña la iglesia, están regresar y aprender cómo leer este pasaje mejor, porque no existe contradicción entre la iglesia y la Biblia. La segunda cosa es, ¿qué leer? No entiendo por qué, pero muchas personas, posiblemente a causa del flojera, el consejo que muchos reciben es leer las lecturas del día. No. Obviamente sí, pero esa no es una manera de leer la Biblia personalmente. Porque el leccionario no es siguiente. Las lecturas no siguen una a otra. Hay espacios entre las lecturas y de diferentes libros, especialmente los evangelios. Tome un libro y lee al empiezo a término. Porque cada autor tiene su manera de escribir y necesitamos seguir el autor durante todo el libro. Sí, pueden leer las lecturas del día, pero es mejor elegir un libro de la Biblia, especialmente un santo evangelio, y leer por completo en orden. Otra vez, esto es su libro. Encontramos a Cristo resucitado en las páginas de la Biblia. Que valoramos esta Santa Biblia, estas Sagradas Escrituras, y que leemos correctamente, que es decir, en el corazón de la iglesia, con el mente y devoción y la tradición e interpretación que los cristianos de todos los siglos.